Igual yo no sé qué tanto nos convenga ir con Dios en el filme. No, que vaya un día nomás. $8,000 dos días, dijo. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Estamos en esta cabina Mario Kempes y Fernando Palomo. Parece que va a estar bueno. Sí, muy estudiado el programa. Tiene bastante, bastante entretenido. Bueno, hoy tenemos un amistoso que pinta linda. De ataque, tiene espacio para hacerlo. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Para que la pelota aparezca en el dedo con el peluche. Llegó suave, deja el peluche en su casa. Me ha muy lagueado. Ha llegado bien a bloquearlo. Ponete un cable de gas. Bueno, Sí, bueno, vos. Le mandamos todas las cosas. ¿A quién era más? Al sala. Rápida devolución de pelota. ¿Qué mierda vas a hacer vos? Sí, a ver, para. Ya que tienes un retraso mental muy notorio porque sos un retrasado de mierda. Ahí está el ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Y te jugó un partido de FIFA, como decís, que vos me ibas a ganar ahí. Si te gano, te vas al gimnasio. ¡La tiene y está! ¡No! ¡Vuelve! No, chupame no, la pica, el tema de mierda. Rompió el cuadrado, el círculo. Círculo. No tengo flujo, pero. Vaca. Esto puede terminar en gol. Gol chance para anotar. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Que él te juegue con Audax italiano y vos jugás con Real Madrid. Esa pelota no es más de ellos. Y que te juega con el peor de la Liga de Irlanda. Atento con el pase. Vale, vale. Entiendo que el Valencia sigue a 0 este juego. O sea, sí. 91. Corner que juega en corto. Pero te hizo un gol cada minuto, boludo. Colchones y eso, mierda. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ah, la puta madre. Me pará, boludo, vamos a descender. Pongo la canción de la Champions. Hay peligro en el pase. Dante, los mazos y la patearon. Y Palma se la devuelve. Sí, es que no había sido gol, pero como la hinchada explotó de alegría cuando. Impresionante lo que acabo de tapar. Pongo la canción de la Champions. Bien, pero. Corner al corazón del área. No, estoy en offside. El referí que ha marcado posición adelantada. Pasó algo re random en Puerto Tiro. Ahí se viene avanzando y la rica, wey. Preguntar a Tito si puede ir mañana y ponerme a romper el pico. ¡Pero Dani! Ahí va la pelota y pinta bien. Falta. Pero la guardameta logra predecir bien el destino. Ay, que la puso mi idiota Palma. Yo la había pedido con cuadrado, pero ahora la pasó 5 segundos de error. Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Alves. Decile, porque no hace nada en su puta vida, decile. Ay, ¿por qué están peleando tanto por el idiota del estero que va a ir un puto día al gimnasio, boludo? Después no hay... Si no hay más, va a pagar 1000 pesos el relajado.
Entonces que pague los 3.000 pesos, paga los 3.000 pesos si no quiere ir, Ballesteros. Déjate de joder. Es que son estúpidos por eso. La verdad que están insistiendo en ponerse por delante del marcador, siguen trabajando para eso. Voy a parar más gordé del pozo cuando la red conocíamos. Yo por suerte no participé. ¿No? Iba a perder mucha guita. Aparte ni sé cómo se juega. No me acuerdo que fui con cero. Y le empecé a pedir plata de lana. Ah, tenía un accidente. Sigue manejando la pelota. Por ahí está la defensa logrando recuperar. Cosas muy ricas. Añado. Yo gané una de ellas con el crédito. Esta puede ser buena. El partido que sigue empatado está tratando de desequilibrar el juego. Pésima salida. La tenés. Portero, la tenés. La tenés. No saben que dónde están parados. Qué vale. Están. Ay, qué trabajo que me va, Dios mío. Pegada de negro de mierda. Voy a. Y el público se hace sentir. Corta la pasada de mierda, wey. Wey, qué random que fue tiró la yerba, boludo. Fue muy random. Fuimos 5:30, yo estoy cagando. Me llaman a Clara, dicen, ¿querés venir a Tirol? ¿Querés Tirol, boludo? Y yo no sé por qué. Ah, ¿qué ya sé? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a volver a cajetúa y empezar a la. Ah, cierto, que Mati. Mati, boludo, para ir a pedir. Te la pedí en la puta mitad de la cancha. Pita no la pasa y se me da el internet y no lo puedo anticipar. Entretenido, no estoy de acuerdo. ¡Ay, Dios, boludo! Bueno, para pensar que soy el Barcelona, no estoy dando voz, boludo. Tiene espacio por ahí en ese costado. A ver, pásale detrás. A ver, acá. Vaca. ¡Qué buena! ¡Puta, gol de falta! No. Bueno, cuestión. A las 6 de la tarde, yendo a tomar un colectivo con. Nos fuimos a la reputa, nos fuimos a cerca de la casa de Pache, caminando. A tomar un colectivo. Cerca, no, nos fuimos a la casa de Pache. Pero bueno, tomar un colectivo. 6:30, tipo son 20 kilómetros, 6:30, estamos en Puerto Tirol. Tipo así, re random. Y bueno, aparece una negra con una gorda, la que mandé la foto. Que en todo el día fue una fantasma, no hizo nada, no dijo nada, una pelotuda. Tipo, una romina. No. Sí. Bueno. Cuestión que desde el minuto uno ya se sabía ya que estaban re enganchadas la Ana Clara y la negra. No, bueno, Nicole. Le terminó comprando como 3.000 pesos en tequila, Ferrero Rocher, un helado de Block. No sé, una banda. Bueno. ¿Para aclarar a él o a él? No, ella no aclara. Y bueno, y después estuvimos como a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, sí. Nos fuimos a la casa de la tía de esta chica Nicole. Y no sé, como que me empezó a abrir la botella de tequila, me empezó a decir, ¿querés yo? Bueno. Y bueno, me quedó todo el aliento a tequila de mierda. ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡No! Después me empieza a decir, no sé, me cae bien este pendejito. Sí, se me sale la capa. Enfrente, se empiezan a darse piquitos. Y re incómodo yo ahí al lado. Después no sé, me dice, vengan a la joda de San Valentín de Tirol. Añado, le dije, no tengo, ¿por qué voy a ir si no tengo pareja?
te consiga, ¿no? Una quita, boludo. O sea, era una quita, pero pelirroja, boludo. Pásame la baja, por favor. Aceite, boludo, negro. Yo no sé, o sea, tenía. Ay, hombre. ¿Por qué hay tantos? Fui demasiado pío y solo tu estúpido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Pico, pasa cero. Pase filtrado. Ay, negro. ¿What? ¡No, negro! Para, voy, voy. El corte lo juega de corto. Rabia, boludo. Negro, yo creo, no. Dale, negro. ¡Uy, negro! Una buena. Me la atajó el arquero. Le queda todavía media hora. No me da más. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ferreira. No, pero... ¿qué? Sacásela. Tenía algo de dignidad, hijo de puta. Voy a tirar abajo la ferretería. Muy buena intervención. Muy fácil, tío. Te piro y me lo das mal. Sos un trolo, boludo. Mi cajeta, boludo. La cajeta de la puta de la lola, boludo. Dale. Gana muy bien, pero dale. Ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Dale, putito de mierda. ¡Hija de puta! Dale, negro, puto. Bueno, es una mina, boludo, no puede atajar tanto. Es una mujer, tiene contra. ¡Muere! ¿Cómo se hace esto? Soy pelotudo. Parecía falta, pero ha dejado seguir el está. Pero no hay ¿qué? Ventaja, marca tiro libre. Ay, me rompí el dedo. Maravillosa reacción. Se me la dio todo. Vaya, tío, sale la concha de la lora, weón. No, que partida de mierda, weón. Por favor, la posición adelantada, que no le está buena jugada. ¿Por qué perdimos? Es que no, qué palma es una estúpida de mierda, regala el primer gol. Ha llegado bien a bloquearlo. A ver, palma. Uy, ¿por qué una tan mal intenta? Wey, por mí. Buena recuperación en zona de peligro. Acá. Saca lo que fue el 15 minutos en este partido. Uy, la de fe, uy, cómo le rompen la cintura, la puta madre. Pero, qué chicos. ¿Por qué me la pasa? Va a ser el gol de Rubén. Se regaló. Gol de Pepe. Y ahora vamos. Vaca. Tiene una autopista por el lateral. ¡Ay, gol! ¡Mierda! Wey, la cajetuda de tu hermana, boludo. ¿Por dónde mierda? Qué bueno, sí, ahí. Mati, vos también sos un idiota, boludo. Papi, la putita de Sosun se la di para que la reviente. No, no va a ser eso. Se va a reventar, porque mi bot. Vos no tenés que pedirlo ahí abajo, porque se tenés que agarrar la putita de Sosun. Vale, muchacho, pasa acá, Cerati. Vaca. Está muerto, gordo de mierda, encima, wey.
Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¿Por qué me lo pasó, Lu? No. Es un hijo de puta, boludo. Pasáselo de una Cerati. Dale, dale, solo. Ahora, hace algo por tu puta vida indigna. Posibilidad de la contra, Ojo. Buena pelota de espalda, Ojo. Oh, yeah. Dale, rápido. No, es que tarda una banda también, era estúpido. La puta estúpida. Triángulo ahí. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Fuerte despeje para alejarla. Ay, no, solo fue un estúpido. Pues. No, ahora, ya voy a hacer un R1 círculo. Dale, dale, hasta acá llegamos el equipo. Chicos, tres derrotas seguidas. Bueno. Puta de mi hermano, boludo.